De costura creativa a través de Casa Bicentenario, y lo que hoy vamos a estar realizando son dos trabajitos para el Día del Padre, ya que se aproxima la fecha, así pueden tener tiempo de poder realizar algunos regalitos. Vamos a estar haciendo bordado y también vamos a hacer una estampa con la radiografías o placas que le pedí que si podían conseguir. Vamos a hacer en bordado dos puntos nuevos que son punto cadena y punto tash. Así que ahora yo le voy a mostrar primero cómo hacer los puntos y después cómo lo vamos a ubicar en el diseño, que también en nuestro grupo de WhatsApp yo estuve pasando dos diseños para que lo puedan imprimir y así transferir en la tela. Son diseños opcionales, si tienen otros no hay problema, lo pueden hacer igual. El primer punto que vamos a hacer es punto tallo. Vamos a comenzar desde abajo hacia arriba. Vamos a hacer una puntada hacia abajo, como puntada bastilla, y vamos a salir en el medio de esa puntada, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es mantener este hacia abajo, la hebra, y dejamos un espacio, vamos hacia adelante y volvemos hacia atrás. Nos va a quedar una hebra arriba de la otra, ¿sí? Ahora vamos a dejar esta hebra por debajo. Dejamos un espacio hacia adelante. Volvemos hacia atrás y sacamos. ¿Sí? Nos van a ir quedando una arriba de la otra, ¿sí? Así vamos a continuar. Dejamos un espacio, siempre tratamos de dejar el mismo espacio y continuamos. Volvemos hacia atrás. Y nos va a quedar así. ¿Sí? Ahora para rematar, lo que vamos a hacer es ir hacia abajo. Vamos a hacer dos remates, ¿sí? Y ahora podemos cortar. Ahora lo que vamos a hacer es el punto cadena. Bien. Para el punto cadena vamos a empezar siempre. Empezamos desde abajo hacia arriba. Vamos al costado y al medio, ¿sí? Arriba. Vamos a pasar la hebra por debajo de la aguja y vamos a sacar. Ahora vamos al medio de esta cadenita, hacia arriba. Pasamos la hebra por debajo de la aguja y sacamos. Y nos van a comenzar a quedar las cadenas. Siempre vamos al medio de la cadena que nos quedó, pasamos la hebra por debajo de la aguja y sacamos.
y nos van a ir quedando las cadenitas. Así vamos a continuar para rematar. Terminamos esa última cadena y también lo que vamos a hacer es rematar en la última puntada que nos quedó. Siempre recomiendo hacerlo dos veces y ahí cortamos. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer con estos puntos es ubicarlo en el diseño referido al Día del Padre. Este es uno de los diseños que yo pasé en nuestro grupo de WhatsApp, que son opcionales. Si tienen otro, lo pueden realizar también. Una vez que esté transferido al diseño, lo que vamos a hacer es ubicar qué punto vamos a utilizar. En este caso, yo utilicé punto cadena en la parte del sombrero, en la parte de arriba, y después utilicé punto relleno y en el contorno le hice el punto tallo, ¿sí? Son puntos opcionales que una vez que ustedes ya saben todos los puntos, pueden decidir qué punto van a ir ubicando en el diseño. Para las gafas estoy utilizando punto relleno también, ¿sí? Así como también para las letras pueden utilizar punto cadena o también punto tallo. En la parte de arriba del sombrero, el punto cadena vamos a empezar por todo el contorno, ¿sí? Y vamos a ir dando vuelta como el sentido de un caracol, ¿sí? De afuera hacia adentro, ¿sí? Hasta terminar bien en el centro, para que nos quede prolijo. También si utilizamos punto cadena en la tercera parte, en esta sería, también lo vamos a hacer de esa forma. Así nos queda más prolijo. En este caso vamos a hacer un individual, que ya lo estuvimos realizando en la primera clase, pero yo lo que les quiero mostrar es que al ser un individual completamente bordado, tenemos que forrar esta parte, ¿sí? Para que nos quede bien prolijo. Entonces, una vez que tenemos ya bordado nuestro individual, lo que les voy a mostrar es cómo hacer el forro, ¿sí? En este caso es el segundo diseño que también yo estuve compartiendo en el grupo de WhatsApp. En este caso yo utilicé punto festón, que también ya lo estuvimos realizando, y punto relleno, ¿sí? También en el contorno hice punto tallo. Lo que vamos a hacer una vez que ya está completamente bordado nuestro individual, vamos a, de la misma medida de la tela, tenemos que tener una para la parte de atrás. Vamos a enfrentar nuestro derecho del bordado con la segunda tela y lo que vamos a realizar es una bastilla en todo el contorno, dejando un espacio sin coser para poder dar vuelta, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer con este individual. Una vez que ya tenemos dado vuelta nuestro individual con la parte de atrás terminada, lo que vamos a hacer es, para decorar todo el contorno, es punto festón, ¿sí? Esta técnica también la pueden utilizar si van a hacer una borla decorativa. En el contorno de la borla, utilizar punto festón. Vamos a hacer la primera puntada de atrás hacia adelante, dejando más o menos un centímetro, ¿sí? Y vamos a ir hacia el costado, hacia arriba, ¿sí? Sin pinchar la tela, y vamos a dejar nuestra hebra por debajo de la aguja,
Ahí ya nos queda nuestro primer punto festón. Ahora lo que vamos a hacer es continuar dejando la misma distancia al costado, vamos hacia arriba, sin pinchar la tela, dejamos la hebra por debajo de la aguja y vamos a sacar, ¿sí? Y nos va a ir quedando de modo decorativo el punto festón. Así vamos a continuar durante todo el contorno, ¿sí? Hasta poder terminar. Bien. Así vamos a hacer en todo el contorno de nuestro individual. Ahora lo que vamos a continuar es realizar nuestra estampa. Para nuestra estampa lo que vamos a necesitar es el stencil, que para eso ocupé la radiografía o placa, que ya estuve explicando en la clase anterior, y vamos a necesitar acrílico, ¿sí? O también puede ser pintura para tela, ¿sí? En este caso puede servir acrílico. Una esponjita, no es necesario tener un pincel. Y lo que vamos a hacer es, en la tela vamos a sujetar nuestro stencil. Yo lo hice con alfileres porque la cinta se puede despegar. Vamos a apoyar un diario, ¿sí? Para no manchar la parte de abajo de nuestro mantel. Y vamos a, con la esponja, vamos a ir pintando la parte donde se ve la tela, ¿sí? Simplemente tenemos que ir apoyando la esponja con cuidado en todo nuestro dibujo. Con paciencia, lleva un poco de tiempo. Así vamos a hacer en todo el dibujo. En este caso de las gafas, podemos en la parte de adentro de las gafas, si no queremos pintarla toda, en este caso azul, podemos apoyar la parte de adentro de las gafas. Una vez que ya tenemos terminado, lo que vamos a hacer es sacar con cuidado, porque todavía está húmedo, y vamos a sacar. Y nos va a quedar nuestra estampa, ¿sí? Lo pueden hacer con cualquier diseño que tengan en casa y lo vamos a aplicar en una funda o también puede ser un individual. Recuerden que la funda está explicada en la clase anterior y bueno, espero que les guste y espero ver fotos de los trabajitos realizados para el Día del Padre.